El Cabildo, como siempre, pues intentando arrimar el hombro. Lo importante es el objetivo, como usted decía, que 50 personas más a día de hoy, personas con problemas de discapacidad, cuentan con una piscina terapéutica adaptada, con lo cual esta sociedad está en mejor disposición de afrontar ese problema. La aportación es lo de menos. Creo recordar que fueron 50.000 euros de subvención en su día y como 53 paneles solares en desuso que contribuyen a la climatización por parte del Cabildo Insular de Lanzarote. No recuerdo exactamente por parte de Rotary, creo que fueron 30.000 euros en su momento. Y yo no puedo sino quitarme el sombrero ante esta organización filantrópica que suma y sigue contribuyendo a que esta sociedad sea cada día más solidaria, ¿no? Y por parte de Adislán, tres cuartos de lo mismo. Son muchos años ya de relación con esta ONG que realiza un trabajo impagable, ¿no? Para Rotary, es como forma parte además de la sociedad, básicamente es su principal objetivo, el estar cerca de las necesidades de la sociedad. Y en este caso han sido todos los clubes, absolutamente todos los clubes canarios, los que han unido todas sus fuerzas, incluso con el distrito también, para de manera solidaria abordar un problema que es, como lógicamente todo el mundo sabe, una cuestión social. Y estamos encantados y seguiremos además desarrollando esta labor con la sociedad, con la institución, a quien, insisto, estamos profundamente agradecidos. El Cabildo de Lanzarote, por la aportación que nos ha hecho de 50.000 euros y las 53 paneles solares al Rotary Club, por lo que ya han dicho, de los 30.000 euros para la documentación de la piscina, y como no, a don Elías Casañas, que ha sido nuestro ingeniero, nuestro proyector, el jefe de obra en todo momento, que siempre ha estado con nosotros, ayudarnos de una forma desinteresada.